En un non gustoi, quero agradecer especialmente á Fundación Ramón Rubial por haber aberto este ciclo de reflexión sobre lo que urge en este momento en nuestra sociedade, que nosa outra cosa que garantizar a recuperación social de quines máis se han visto azotados por los efectos de la última e profunda crisis económica. Es una inmensa preocupación que tenemos desde el socialismo vasco porque estamos volcados en diseñar las respuestas de futuro, pero no queremos olvidar a nadie que se sienta excluido en el presente. Y este ciclo que clausuramos hoy aquí en Donostia, se suma a la extensa agenda socioeconómica que hemos desplegado en los últimos meses y que tienen que ver con esa recuperación social. El modelo de protección social, la recuperación salarial, el combate a la precariedad en los empleos, la formación de calidad, la conciliación, la igualdad de hombres y mujeres, en definitiva. Todo esto es lo que está ocupando el grueso del tiempo del Partido Socialista de Euskadi. Y quiero agradecer, como decía Rodolfo, y es verdad especialmente a Fernando Fantova, que haya puesto toda su experiencia y su conocimiento para ampliar nuestra reflexión. Y que lo haya hecho además buscando a relevantes personas que conocen muy bien todo el proceso de construcción de nuestra red de protección, de nuestra red de derechos sociales, de nuestras carencias y de las nuevas oportunidades para que nos apunten aquellos aspectos en los que tenemos que apuntalar aquello que consideramos que es una de las mejores inversiones que hemos hecho como sociedad, la cohesión social, hoy en riesgo, cierto, y cuestionada también desde algunos sectores. Existe ese riesgo porque podríamos quedarnos en subrayar las bondades de este sistema. Podríamos quedarnos en destacar el valor de este gran sistema que comenzó a finales de los años 80 con el primer plan de lucha contra la pobreza y que culminó con el reconocimiento del derecho subjetivo a recibir una prestación cuando los ingresos no son suficientes. Pero desde el socialismo vasco no estamos por la labor de caer en la autocomplacencia, porque además no nos lo podemos permitir. Estamos ante una suma de retos hoy retos económicos, demográficos, sociales, migratorios, ambientales y tecnológicos. Y sobre todos ellos tenemos abiertos procesos de reflexión, de análisis y de discusión, porque todos ellos están profundamente ligados también a nuestro proyecto de igualdad. Y añadimos, nuestro proyecto de igualdad es un proyecto de competitividad y de cohesión social, ambos íntimamente unidos. Y esa red pública que hemos sabido levantar haciendo un uso intensivo de nuestro autogobierno, es lo que garantiza los derechos básicos. Y esta red pública de cohesión e igualdad debe marcar también todas nuestras reflexiones sobre esos futuros retos. Porque las sociedades más competitivas no son solo las que mejor se adaptan a las nuevas revoluciones en marcha, sino las que además son las más cohesionadas. Ahora hay en Euskadi 60.000 familias que dependen de la renta de garantía de ingresos. Y sabemos, además, que hay otros muchos que, por distintas razones, no pueden acceder a ese derecho. Y en nuestro programa electoral ya reflejamos esta preocupación e hicimos propuestas que ahora son compromisos de Gobierno. Porque a los socialistas no nos resultan suficientes las estadísticas que nos sitúan a la cabeza de la renta media en España. No nos puede resultar suficiente porque somos conscientes de todo lo que nos queda por recorrer ofrecer oportunidades a 128.000 personas que aún permanecen en el desempleo, ofrecer oportunidades a quienes llevan atascados en el paro más de dos años, a los jóvenes, a las mujeres, que siguen copando los trabajos más precarios y que siguen sufriendo la brecha salarial, uno de los indicadores más claros de la desigualdad que padecemos. Pero nos queda ahora el reto más importante. Nos queda conseguir que las personas no necesiten las ayudas porque dispongan de un empleo con un salario digno. Es en este contexto también en el que nos disponemos a abordar la reforma de nuestro sistema de protección social y nuestro objetivo es triple. Que nadie que lo necesite se quede sin ayuda, nadie que, lo que no lo necesite se quede con dinero que no le corresponde y, sobre todo, cada vez haya menos gente que necesite vivir de ayudas. Con esta idea, nos propusimos compartir la propuesta que ya está en el Parlamento. Un punto de partida donde los socialistas hemos querido poner el foco en llegar a las nuevas realidades convivenciales que no están contempladas en la actual ley. Por ejemplo, a esos abuelos y abuelas que se hacen cargo de sus nietos, a las personas que se divorcian y deben iniciar una nueva vida, a los jóvenes que se quieren emancipar y comparten pisos para poder atender los gastos. Pero también, queremos encontrar instrumentos que permitan a los perceptores salir de esa dependencia queremos un refuerzo de las políticas de inserción social y laboral la colaboración con los servicios sociales de los estímulos al empleo de aquello que permita que muchos perceptores salgan de la situación en la que hoy se encuentran sobre todo ello discutiremos cuando el texto articulado remita lo remita el gobierno a la cámara Los socialistas desde logo queremos empezar cuanto antes este debate en el Parlamento, pero sobre todo queremos contar con el más amplio consenso, porque será la mayor fortaleza que podamos dar a este sistema. Los socialistas creemos que un empleo decente con un sueldo decente es la base de una vida plena, sin necesidad de llamar a puertas para pedir ayudas. Porque este empeño que tenemos con la subida salarial tiene mucho que ver con la renta de garantía de ingresos, porque son miles los trabajadores y trabajadoras con muy bajos ingresos que necesitan acudir a esta prestación. Nuestro empeño en que en la negociación colectiva haya un eje sobre la conciliación de la vida laboral para la atención a menores y dependientes tiene mucho que ver con la renta de garantía de ingresos, porque hoy son mayoritariamente las mujeres quienes se ocupan de esas tareas y se condenan a la precarización laboral. El debate sobre la nueva ley de formación profesional, que ya está en trámite, tiene también mucho que ver con la renta de garantía de ingresos, porque la falta de cualificación condena a miles de personas a la cronificación en las ayudas. El debate sobre la vivienda también tiene mucho que ver con la RGI, porque obliga a garantizar el acceso a esa vivienda antes que a la prestación complementaria. La nueva economía tiene mucho que ver con la renta de garantía de ingresos, porque la revolución digital... está creando puestos de trabajo sin derechos que encaminan a muchas personas a requerir de esta prestación. Horri guztiari heltzen dio gaurko estabaidak. Soldatak, lan iruzurra, negoziazio kolektiboa, lanbide eziketa, etxe bizitza, eta gai horiei guztiei erantzun beharko die diru bermatzeko errentaren erreformak. Gure elburua argia da, laguntzak behar duten guztiei eldaitezen baina gero eta jende gutxiagok behar izatea. Eta epe bat daukagu, orte, urte honetan erreforma adostea nahi dugu. Aste hauetan autogobernuari buruz hitz egiten ari gara, baina sozialisten txat, elburu nagusiena zera da, eskubide sozialak babestu. Erritar guztien ongizatea bermatzen duen etorkizuna eraiki. En estos días, decía que hay interés informativo sobre el futuro de nuestro autogobierno, los socialistas insistimos en que nuestra mayor preocupación es poder blindar los derechos sociales que hemos conquistado y que todas las nuevas responsabilidades que acordemos, que podemos asumir dentro de la ley, se pongan al servicio de las demandas de la ciudadanía vasca. De subir a Euskadi al tren del siglo XXI en un proyecto competitivo en el que nos adaptemos a los retos del futuro con un proyecto de cohesión social. Nuestro empeño será centrarnos en esta tarea y convencer al resto de los grupos de que la mejor apuesta es aquella que no deja a nadie en el camino y, sobre todo, es la que construimos todos juntos. Mientras alcanzamos ese momento, Necesitamos que la renta de garantía de ingresos siga llegando a todos los que la necesitan. Así que incorporaremos todas las reflexiones que se han realizado en este ciclo de la Fundación Ramón Rubial, que nos van a servir para enriquecer la reforma de la ley que tenemos que enfrentar y que también nos ayudarán seguro a diseñar una Euskadi más fuerte, más segura y, sobre todo, más cohesionada socialmente. Es que recascó.